Muy buenas tardes a todos y todas. Iniciamos la audiencia número 11 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue convocada de oficio y que lleva por título Situación de los Derechos Laborales y Sindicales en Cuba. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana y me acompañan el primer vicepresidente y relator para Cuba, el comisionado Estuardo Galón, el comisionado Joel Hernández, relator para los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, y el comisionado Carlos Bernal, relator de los derechos de las personas con discapacidad. También se encuentra la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido, y la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Voy a iniciar con un cordial saludo a la sociedad civil para explicarles que vamos a iniciar la audiencia con la participación de ustedes por 40 minutos, luego de lo cual la comisión participará por 20 minutos y finalmente tendrán 20 minutos de comentarios finales. Les agradezco, por favor, que se vayan presentando conforme hacen uso de la palabra. Entonces, iniciamos la audiencia. Tiene la palabra la sociedad civil. Gracias. Bueno, en realidad no sé cuál es el orden, pero pudiera empezar yo mismo si lo consigo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Omar López Montenegro, yo soy el representante en el exterior de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos. La Coalición de Cuentapropistas Cubanos es una asociación de trabajadores por cuenta propia en Cuba. Como muchos de ustedes saben, el término cuentapropista es un eufemismo que se usa en Cuba para pues, definir a los pequeños y medianos empresarios. Entonces, me gustaría empezar esta presentación con lo fundamental, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que está afectando en estos momentos a los cuentapropistas en Cuba? En primer lugar, el sistema político, el sistema legal imperante en Cuba. El título 2 de la constitución aprobada en Cuba, la nueva constitución de 2019, perdón, establece, y voy a leer textualmente en su artículo 18, el título 2, Fundamentos Económicos, dice que en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía. ¿Qué significa esto? Que cualquier tipo de actividad por cuenta propia, cualquier tipo de actividad privada tiene que estar subordinada al sistema de economía socialista y el control y la propiedad del Estado sobre los medios de producción fundamentales. En ese mismo título 2, el artículo 19 dice claramente que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica. Por lo tanto, una vez más, el problema fundamental que confrontan los cuentapropistas en Cuba es el monopolio del Estado sobre la actividad comercial en Cuba. Aunque técnicamente algunas personas puedan interpretar como una especie de apertura el hecho que se le haya permitido a algunas personas obtener licencias y trabajar por cuenta propia, incluso en muchos de los casos hasta el fruto de su producción tiene que ser vendido a entidades estatales. No pueden comerciar libremente. Entonces el monopolio del Estado sobre la actividad económica es el principal problema. En el pleno del Comité Central del Partido Comunista en octubre de 2021, se estableció que las pequeñas y medianas empresas cubanas tienen que ser también socialistas. Es decir, el término socialista como tal, la imposición de un modelo único de producción sobre toda la sociedad, conspira contra la libertad de ejercer la actividad económica por parte de los cuentapropistas. Otros problemas fundamentales que podemos mencionar es, por ejemplo, el 90% de los emprendimientos privados en Cuba se realizan en actividades de baja intensidad, como elaboración y venta de alimentos,
servicios de transportación de carga y pasajeros a nivel local, arrendamiento de espacios, habitaciones en casa. ¿Por qué sucede esto? Porque las grandes actividades económicas que se realizan mayormente en joint ventures con empresas extranjeras como la hotelería, como el manejo de grandes restaurantes, está en propiedad con el Estado, en copropiedad con el Estado, y no se le permite a los ciudadanos cubanos. Los ciudadanos cubanos y estos emprendedores, por ley, no pueden invertir en industria hotelera, no pueden construir un hotel, no pueden entrar en un joint venture con una empresa o un capital extranjero. Esto está prohibido por la ley. Esta prohibición de acceder a la inversión extranjera, tanto directa o de forma indirecta, o incluso en el comercio exterior, afecta la capacidad de los cuentapropistas para poder crecer y poder traspasar este umbral de supervivencia en el cual prácticamente se encuentran la mayoría de las actividades de los cuentapropistas en Cuba. Solamente 36 pequeñas y medianas empresas, un 0.88% del total de empresas pequeñas y medianas en Cuba, han realizado operaciones de comercio exterior, pero estas operaciones tienen que ser realizadas por ley con un intermediario, 49 empresas estatales, que son las que están autorizadas para ejecutar operaciones de comercio exterior. Es decir, el trabajador y el emprendedor no puede por su propia cuenta establecer una relación comercial con un empresario exterior. Otro problema fundamental es la no sindicalización libre. Es decir, los cuentapropistas, los trabajadores por cuenta propia en Cuba, la única forma de sindicalización aceptada por el Estado es que entren en los sindicatos controlados por el gobierno, los sindicatos que pertenecen a la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba. La coalición de cuentapropistas cubanos como Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia ha enviado consecutivamente durante 4 años, desde el año 2018, su solicitud de legalización ante el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. No ha recibido respuesta hasta el presente. Me gustaría mencionar también el tema de las poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables y rezagados dentro de cuenta propia? Bueno, en primer lugar, las mujeres y la población afrodescendiente. Esto resulta significativo porque es como un corte transversal de la sociedad cubana. La mayoría de la población cubana consiste en mujeres y consiste en afrodescendientes. Del total de los titulares de licencia, y estas son cifras oficiales del gobierno cubano, de los titulares de licencia para ejercer el cuentapropismo, los afrodescendientes representan solo el 8% y las mujeres representan el 12%. Estamos hablando de un país donde la población afrodescendiente, según cálculos que no son fidedignos, pero son estimados, son más del 65% de la población. Las mujeres representan el 59% de la población cubana, según los últimos cálculos. Entonces, evidentemente, hay un patrón de relegar a las mujeres y los afrodescendientes. Otras personas relegadas de esta actividad independiente son los profesionales universitarios. Es decir, por ley, los profesionales universitarios no pueden ejercer sus actividades por cuenta propia. Algunos profesionales se han dedicado a la tutoría, que es la única manera en que está autorizada en que puedan utilizar sus conocimientos, pero no pueden crear empresas propias. Esto obliga a que muchos de estos profesionales pues tengan que incidir en estos trabajos, digamos, que son mejor remunerados que los trabajos estatales, pero a la misma vez implica una disminución de la capacidad del profesional de desarrollarse plenamente, porque entonces trabaja como vendedor, como elaborador de alimentos, etc. Y aunque en Cuba
se reconoce y se declara constitucionalmente el derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo. De hecho, todas estas medidas y todo este marco legal impuesto por el gobierno limita la capacidad de los trabajadores de decidir por sí mismos en qué empresa van a trabajar. Por ejemplo, la prohibición de las personas naturales cubanas de ser inversionistas ya de por sí representa una restricción al derecho a escoger el trabajo que tú quieres, el derecho a desarrollar el tipo de empresa que tú quieres. En Cuba se mantiene y todavía existe legalmente la prohibición a médicos y enfermeros que viven con VIH de participar, por ejemplo, en los programas de salud internacionales. Son relegados los médicos y enfermeros que han sido diagnosticados con VIH de participar en estas empresas. Y una cifra que puede resultar bastante significativa es la de que 625 mil profesionales universitarios han sido impedidos por normativa jurídica de ejercer en el sector privado de la economía. Y como mencionaba anteriormente, esto implica un desplazamiento de los profesionales a trabajo mejor remunerados que la actividad profesional, pero a la misma vez son trabajos que impiden que desarrollen sus capacidades profesionales. La normativa jurídica cubana estipula la protección de todos los trabajadores por parte del Estado, ¿no? Se establece la prescripción por parte de la ley de la explotación laboral con más de los límites establecidos y reconocidos internacionalmente, pero sin embargo, el Estado cubano se ha mantenido pasivo e indolente en muchos trabajos del sector privado, donde sobre todo en restaurantes se han registrado jornadas de trabajo de hasta 90 horas semanales. Señor López, le agradezco mucho, pero como tenemos una serie de organizaciones, vamos a tener una segunda parte para poder participar y para seguir con lo que usted nos está planteando. Lo que pasa son varias organizaciones. Me han pasado aquí el orden en que estaban presentado y lo voy a ir leyendo. Cubalex. ¿Sí? ¿Empezamos con Cubalex? Sí. Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación de parte de la comisión para con nosotros. Mi nombre es Alain Espinosa, soy uno de los abogados de la organización y bueno, desde nuestra parte queremos llamar la atención porque los que hemos estado pendientes de la situación de Cuba hemos visto en redes sociales cómo una madre pide a Dios fuerza y confiesa que ha llorado por no saber qué responder a sus hijas cuando le dicen que tienen hambre y debe mandarlas a la escuela sin desayunar. Otras han pedido, por favor, conseguir el medicamento que evita que su niña de apenas 4 años y con una parálisis cerebral convulsione. El contexto de los derechos socioeconómicos en la isla ha estado marcado por décadas de crisis económica que afectan a la población en general y que se ha visto agravado con la tarea de ordenamiento implementada en enero de 2021, pese a la pandemia. Esta política ya se ha diseñado de forma discriminatoria y ha acentuado las desigualdades y ha afectado en forma muy especial a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad como los afrodescendientes, las mujeres, los niños, personas con discapacidad, adultos mayores de 65 años y personas migrantes internas. Según cifras oficiales del gobierno, de los 11 millones de personas, solo 5 se han visto beneficiadas con estas reformas políticas. Los trabajadores estatales, las personas pensionadas, familias que reciben asistencia social, han sido los beneficiados. Se ha incrementado 9.6 veces los salarios de los trabajadores del sector empresarial, que representan solamente el 52% de los trabajadores estatales, mientras que el restante 48%, ese incremento salarial medio fue de apenas 4.4 veces. Los trabajadores del sector no estatal han quedado totalmente excluidos de estos supuestos beneficios de esta política que ya se inició con déficit de producto y errores en su implementación. Si bien tenemos que apuntar que el salario mínimo ha aumentado,
el poder adquisitivo de la población disminuyó producto de todo el proceso inflacionario que se ha desarrollado. El costo de la canasta básica ha aumentado alrededor de 7.9 veces y también se han incrementado las tarifas eléctricas en el sector residencial. Esta crisis energética, que ha venido acompañada además de largos cortes del servicio, hace más difícil la vida de las familias cubanas, pues la mayoría de ellas depende de la electricidad para poder cocinar sus alimentos. Hemos visto en los últimos días cómo Amelia Calzadilla es una de las tantas madres que tan solo en este mes ha denunciado en sus redes sociales cómo les afecta la crisis alimentaria y energética. En el caso de Amelia, agotó todos los mecanismos internos ante 6 instituciones sin poder recibir ninguna solución a sus problemas. Nosotros tenemos que apuntar que, aunque en Cuba los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales técnicamente podrían defenderse vía jurisdicción contenciosa administrativa, es un requisito sine qua non agotar previamente los recursos de las vías administrativas y judiciales. Esto hace que el proceso sea excesivamente dilatado y que además de esto violente las garantías del debido proceso, el derecho a contar con recursos efectivos, entre otros. Y si en el caso de que se obtuviese un fallo que fuera contrario a los intereses de la persona que está demandando, en este caso, esta persona no podría acudir a la vía constitucional, a la jurisdicción constitucional, mediante la ley de amparo de los derechos constitucionales, y esto es algo que le va a vulnerar sus derechos. La imposibilidad de disfrutar del derecho a una vía digna en Cuba se suma esta imposibilidad de defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales debido a la falta de recursos efectivos para poder hacerlo. De nuestra parte, para finalizar, bueno, dejar claro que hemos enviado vía correo electrónico un informe complementario de esta exposición donde se abunda aún más en todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daría la palabra ahora a los representantes de Cuido 60. Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Mi nombre es Elaina Costa, soy directora ejecutiva de Cuido 60, un observatorio sobre envejecimiento, cuidados y derechos en Cuba. Y brevemente me voy a referir en esta presentación a las discriminaciones múltiples que se ejercen en los derechos laborales, fundamentalmente que afectan a la población mayor y otros grupos a otros grupos vulnerables, a los derechos laborales en particular de las personas mayores y las vulneraciones sobre todo que se ejercen en el trabajo de cuidado, que fundamentalmente afectan a mujeres trabajadoras domésticas y cuidadoras remuneradas. Quiero decir también que este es parte de un trabajo que venimos haciendo en Cuido 60 de mapeo de los servicios de atención a las personas mayores y también en un catastro de vulneración de derechos que estamos construyendo y que ya está en una primera parte publicado en nuestra página web. En primer lugar, quiero referirme que a nivel de la normativa laboral en Cuba existen diferencias y desigualdades importantes en el Código de Trabajo, que si bien reconoce derechos laborales amplios para todas las personas, en particular los que tienen que ver con el cuidado y con las licencias por maternidad y paternidad, hay desigualdades importantes dependiendo del tipo de empleador, básicamente si es el Estado o si es un privado. En el sector no estatal, que acoge a más del 32% de las personas ocupadas, los derechos laborales son bastante restringidos, no tienen garantías, son frágiles y además no están bien reglamentados. Se incumplen además sistemáticamente, las vías obviamente de fiscalización son escasas, por decir prácticamente inexistentes, y no existen tampoco mecanismos institucionales que aseguren derechos para quienes trabajan ahí bajo contrato. O sea, lo que quiero decir es que el Código de Trabajo tiene poca operatividad en el sector no estatal y aún más si esto se piensa para el trabajo doméstico, un sector que en la gran mayoría de los países obviamente es el menos fiscalizado, más aún en el caso cubano. Hay que decir también la dificultad que tiene en el caso cubano las deficiencias de las estadísticas oficiales sobre el llamado cuentapropismo, lo que obstaculiza el estudio, el seguimiento y la fiscalización de este sector.
Esas estadísticas también tienen dificultades al no diferenciar lo que son las personas propietarias de los empleados, lo que de alguna manera esconde detrás y bajo una misma categoría de cuenta propista a personas que están en muy diferente situación. Y por lo demás también decir que a nivel de la normativa también existen grandes vacíos legales respecto obviamente de la presión sindical, puesto que en el sector cuenta propista son inexistentes estas organizaciones, ya se comentaba al respecto, y por lo tanto las posibilidades de defender los derechos laborales de los trabajadores son muy escasas, además de la excesiva politización y cooptación de los sindicatos estatales, los únicos posibles aunados bajo la Central de Trabajadores de Cuba. Eso es a nivel de la normativa, muy brevemente, rápido paso a nivel del acceso al mercado laboral, también existen desigualdades importantes en el acceso al trabajo asalariado en Cuba, que particularmente afectan a personas mayores, a las mujeres, a los afrodescendientes, y también a las personas que viven en sectores rurales. Hay que decir que buena parte de las desigualdades también se expresan a nivel territorial en Cuba. Los hombres mayores son los que tienen mejor acceso al trabajo fuera del hogar hasta las edades más avanzadas. Las mujeres obviamente continúan desarrollando buena parte de las tareas de cuidado aún siendo mayores. Todo esto se ha reforzado después de la pandemia o con la pandemia, y además con la tarea del ordenamiento, lo que ha afectado más a las mujeres su presencia o intermitencia en el mercado laboral. Hay que recordar que la tasa de participación laboral femenina en Cuba, tanto de las mujeres en edad laboral como de las mujeres mayores, es una de las más bajas de la región. Y hay que decir también de que el conjunto de las otras formas veladas de discriminación que existen en el sector laboral, cada vez también más crecientes en el caso cubano y que no tienen mucha regulación, sobre todo, por ejemplo, tanto por edad, por raza, como por género, los anuncios de búsqueda y reclutamiento de trabajadores para el sector cuentapropista dan evidencia de ello en los últimos años. A nivel de las condiciones laborales, que es el otro aspecto, la desregulación de las jornadas laborales, que pueden superar hasta las 12 horas diarias en el sector cuentapropista, es un hecho que se repite cada vez con más frecuencia. La limitación también de los derechos laborales afecta sobre todo a las mujeres trabajadoras en este sector. Los niveles de informalidad en el mercado laboral han ido creciendo de una manera significativa en los últimos años como resultado de, sobre todo, del manejo de la tarea de ordenamiento y del impacto que esto ha tenido. Sin embargo, los datos sobre informalidad y su trabajo informal en Cuba son escasos, y hay que decir también que esto ha afectado particularmente a las personas mayores. Y cierro con un sector que es particularmente preocupante y vulnerable, que es el sector de las trabajadoras domésticas y de cuidado. Existe poca evidencia y pocos estudios sobre este sector. Hay algunos que ya apuntan en este sentido, pero hay que decir que no existe una regulación jurídica especial como esta forma de empleo. Hay un subregistro de esta actividad, a pesar de que se ha autorizado este trabajo por cuenta propia y ha crecido en los últimos años de manera exponencial, desde 200 licencias a más de 2.000 en la actualidad, pero se sabe que hay un subregistro de las mujeres que trabajan en esta condición sin licencia para ejercer, una enorme desprotección laboral, una escasa o nula fiscalización de las condiciones laborales en las que trabajan, y por lo tanto la necesidad y unos mayores niveles cada vez más de precarización laboral. Con esto cierro. Muchas gracias. Para dar paso. Muchas gracias. Solamente voy a leer el orden que me han pasado de la Secretaría Ejecutiva. Sería Prisoners Defenders, Cadal, Paula Abierta y Carolina Barrero. ¿De acuerdo? Para poder manejar el tiempo. Entonces sería Prisoners Defenders, please. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Voy a compartir pantalla para compartir una presentación y tratar de ir lo más rápido posible. Parece que me han informado que Cadal, Brian Shapira y Gabriel Salvia han tenido la inmensa generosidad de cederme unos minutos para poder ampliar mi tiempo. Pues muchísimas gracias y vamos a ello. Vamos a ver si consigo ir lo más rápido posible. Voy a hablar de las misiones médicas, las misiones de profesores, marinos que trabajan en navieras internacionales y demás. A todos ellos
artistas también, deportistas de élite, a todos ellos les aplica la ley de los 8 años en Cuba. Voy a pasar por toda la legislación y voy a ir muy rápido porque es una materia muy densa, pero voy a dejar el enlace de la presentación completa. Más de 5.000 padres y madres no pueden ver a sus hijos por al menos 8 años. Están castigados ellos y por ende están castigados los niños pequeños sin poder verles nunca más durante 8 años. Esto se ejecuta a través del Código Penal de Cuba, actualmente el artículo 135, pero el nuevo Código Penal, el artículo 176, que es exactamente igual y básicamente dice que si dejas el trabajo o si no regresas a Cuba tras terminar el trabajo, tienes una privación de libertad de 3 a 8 años. Evidentemente, como no lo pueden ejercer, les declaran abandono de misión, después desertor y después emigrado más inadmisible. Emigrado significa le quitan todas las propiedades inmediatamente y le quitan todos los derechos como cubano. Inadmisible es que no puede volver a entrar en 8 años. Y voy a explicar cómo funciona. ¿Quién y cómo declara el abandono de misión? Pues, por ejemplo, a un marino lo declara la empresa de selección del mar para navieras, que es Selecmar. Selecmar es la empresa cubana que se dirige al mayor del Ministerio del Interior y le dice, estos son los desertores de la última semana. Y vemos los desertores y vemos la misión oficial, supuestamente, y es aprendiz de dependiente de bar en el buque de MSC Cruceros, MSC Ópera. Y así había 6 dependientes de bar. Bien, luego después el Ministerio del Interior emite inmediatamente después un certificado de abandono de misión. La declaración de abandono de misión se remite a todas las instituciones del Estado que no dudan en calificar la situación como desertor. Por ejemplo, certificados consulares de Cuba de validez legal internacional de los cuales poseemos los originales, en donde dicen con todas las letras, el ciudadano cubano que es declarado como desertor pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada por un periodo de 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no un certificado consular de Cuba, sino tenemos varios, tenemos unos cuantos. Y todos vienen a decir lo mismo. Es decir, que si no regresas después del trabajo, no puedes volver a Cuba en 8 años y además eres emigrado. Y aquí está la declaración de emigrado de la misma persona. Es decir, que cuando se le declara el abandono de misión, se le declara emigrado y se le confiscan todas las propiedades y se le quitan todos los derechos. Pero además, es inadmisible porque la ley de inmigración, y lo explican los certificados consulares, todo está disponible y todo se lo voy a dar con todo detalle y lo que necesiten me lo piden, que se lo doy todo. El artículo 24.1 dice que a los efectos de la entrada al territorio nacional resulta inadmisible toda la persona que se encuentre en... Y uno de ellos es tener prohibida su entrada al país por estar declarado indeseable o expulsado. Bueno, pues así es como consiguen que estén 8 años sin poder entrar al país todos esos miles y miles y miles de castigados. Nosotros calculamos más de 40.000 históricamente, actualmente en activo, en torno a 8 o 10.000. Y los hijos y cónyuges, como sabemos, y padres sin poder salir del país. Pero, ¿en qué condiciones trabajan los médicos cubanos y los trabajadores general, cualquier tipo de trabajador en el extranjero, en una empresa cubana o a través de un contrato con una multinacional extranjera o un gobierno extranjero que es firmado por el gobierno cubano? Perciben del 5 al 20% del salario que los gobiernos o empresas pagan, están obligados a regresar a Cuba o perderlo todo, están subrogados a la ley cubana y a la resolución 368, que es tremenda, la vamos a ver. Están obligados a pagar honorarios a organizaciones dependientes del Partido Comunista. Pero además, se les confiscan los pasaportes en destino, se les prohíbe llevar los títulos legalizados, esto ha sido un escándalo en México, como saben, y está prohibido casarse en el país de destino. Claro, porque sin pasaporte, sin título profesional, no eres persona. Si además no puedes casarte, nunca podrás ser residente. Es el mismo esquema que la trata de prostitución. Y esta es la ley que rige las misiones de todo tipo, no solo las médicas, todas, absolutamente todas. Primero estaba la resolución 168/2010, anteriormente la 35/2005, pero no, ya ni la contemplo porque no está afectando actualmente a las personas, y la resolución 368/2020, que es idéntica a la 168, pero que acaban de cambiar. El reglamento disciplinario y dice textual para los trabajadores civiles en el exterior. Bueno, entre los deberes está regresar a Cuba. Cosa ya extraña, ¿verdad?
pero lo siguiente es informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales o extranjeros. Esta es la ley de Cuba. Esta es la ley de Cuba y lo dice textual. Pedir autorización para viajar a provincias o localidades distintas de su centro de trabajo. Pero claro, si nos vamos a las infracciones de ese mismo reglamento, no se puede participar en actos sociales sin autorización, no se puede salir del país donde preste los servicios, no se puede permanecer tiempo autorizado, no se puede convivir con personas no autorizadas, no se puede sostener relaciones con cualquiera que tenga conductas contrarias a la revolución, a los principios de Cuba, etcétera, etcétera. No se puede informar, no informar de los obsequios que reciba, sean o no vinculados al trabajo, es una infracción, o gestionar invitaciones para sus familiares, porque mantienen una apartheid de los familiares para que ellos tengan que volver necesariamente a Cuba. Están atrapados. Hasta les prohíben en esa ley conducir medios de transporte, aunque tengan la licencia. Es indescriptible. Y está legislado, señores. Bueno, pues la población afectada son de 50.000 a 100.000 profesionales civiles al año. Solo médicos, ha habido más de 50.000, ahora calculamos que debe estar entre los 35.000 y 40.000, pero marinos está declarado que son 7.000, profesores son un montón de miles también, etcétera, etcétera. Los sectores son, como hemos visto, muchos, pero es que lo más importante es por qué se da esto, porque es el mayor ingreso para Cuba, 8.500 millones de dólares en comparación con el turismo, que son 2.900, es decir, casi tres veces más. Y los países que se han involucrado en esta desgraciada ejecución de la esclavitud, que es un crimen de lesa humanidad tipificado perfectamente según estos parámetros por la Corte Penal Internacional, por el Estatuto de Roma, han sido más de 100 países. Actualmente son bastantes menos, pero lógicamente hay muchos involucrados que no están interesados en que esto se sepa nunca. Antes de la misión, además, están atrapados en Cuba. Su única posible salida es salir de Cuba, porque los profesionales no pueden tener un pasaporte ordinario, la ley de inmigración lo dice. Es decir, a ellos les dan un pasaporte para salir temporal que dice oficial. Los problemas que tienen en aduana con ese pasaporte ni se los describo, por no extenderme, pero son terribles. Los profesionales no pueden liberarse, se llama liberación a dejar de ser médico para poder salir del país. Bueno, pues tienes que esperar 5 años porque es que hay que sustituir al profesional. No tardan nada en sustituir profesionales en cualquier país del mundo para una misión médica, pero dentro de Cuba, para cuando uno se quiere liberar, sí. Salir del país, de gente penada en la cárcel por la salida ilegal del país, directamente. Cosa que dicen que no lo ejercen, pues sí lo ejercen. Los profesionales autotitulados no pueden ir al extranjero sin autorización del partido. Este es el decreto 306, que su título lo dice todo, sobre los cuadros, trabajadores y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Ya solo el título, pero es que además nosotros hemos recabado 1.111 testimonios, de los cuales salen estadísticas brutales. Por ejemplo, nos confiesa el 75% de ellos que no fueron voluntarios. Y el 13% que fueron condicionados por limitaciones de movilidad, miseria, condiciones laborales precarias. Pero es que el 12% además fueron por motivos coercitivos. Motivos coercitivos que hemos analizado con diferentes preguntas y que tenemos perfectamente tabulados, ¿no? Las profesiones de todos los 1.112 testimonios son como constan, la mayoría son médicos, pero hay marinos, hay deportistas, hay otro tipo de profesiones, técnicos y demás, ¿no? Van además sin contrato, es decir, les presentan un contrato y obtienen copia del mismo, solamente el 32%. ¿Pero por qué el 32%? Porque aquí están todas las declaraciones de Brasil, que fueron muchísimas, que fue de los poquitos países que les daban un contrato. Pero fíjense, el 70% dice que no conocía ni el destino a donde iba. Y el 73% decían que debían asistir a un curso del Partido Comunista para reforzar los principios revolucionarios, y tenemos los cursos. Estos son los certificados de los cursos. Preparación política e ideológica a colaboradores internacionalistas del sector de la salud. O sea, que en vez de anestesia, medicamentos o tratamientos médicos, les preparan ideológicamente cuando van a una misión al exterior. Y todas estas organizaciones han dicho algo, es decir, no solo Naciones Unidas, CIDH, el Parlamento Europeo, Human Rights Foundation, Human Rights Watch,
muchas organizaciones a lo largo de los años han ido diciendo estas cosas. Aquí me falta, evidentemente, y sería muy deseable, Amnistía Internacional, pero es importante porque hay 50 o 100.000 personas sufriendo esclavitud. El último ha sido el Comité de los Derechos del Niño, que ha dicho claramente poner fin a todas las separaciones de niños de sus padres por decisión de estos de finalizar un contrato laboral y a modificar el artículo 135 del Código Penal para eliminar los obstáculos que impiden la reagrupación familiar. Esto está textual en el dictamen del Comité de los Derechos del Niño. Estadísticas adicionales que salen de esos testimonios son, por ejemplo, que la mayoría son vigilados, que no pueden pernoctar fuera del lugar asignado, viven en toque de queda en la mayoría de los sitios, y esto está sesgado por la misión de Brasil, que fue un poco más suave, vamos a decir, aunque fue una esclavitud total, fue un poquito más suave. No es el caso de Venezuela, no es el caso de Guatemala, no es el caso de México, etcétera, etcétera. Pero hay estadísticas aquí que son tremendas, hay estadísticas tremendas. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de ellas. El 55%, siendo que la mayoría son médicos, reconocen que se les obligaba a incrementar falsamente las estadísticas de trabajo. Están falseando las estadísticas de trabajo de todas las misiones médicas, lo que lleva a tener a la OMS datos falsos de los países. Y esto se vio muy claramente en Misión Milagro, que es un milagro, entre otras cosas, porque el 80% de los pacientes de Misión Milagro jamás fueron pacientes, son nombres de la guía telefónica. Igualmente, y esto es textual, porque todos ellos me decían, no, tenía que rellenar 30 visitas al día, y yo tenía 3, 4, no tenía más, porque la gente no se acercaba a las consultas, y tenía que rellenarlo con la guía telefónica. El 91% que se le indicaron claramente que si abandonaba no podría volver en 8 años, y además se lo dicen con sorna, ¿no? Trabajan 70 horas a la semana de media. Y vamos a ver esto que es tremendo. El 74% sufren o ven a compañeros sufrir amenazas. El 20% violencia física. El 41%, y esto es gravísimo y les voy a explicar por qué, acoso sexual. Las mujeres en las misiones, las médicos, sufren acoso sexual constante porque los jefes de misión escogen a las mujeres que les gustan, las ponen en la capital y bajo todo este marco de represión, si no se pliegan a sus deseos, lo que les hacen es reventarles la vida. Con lo cual, algunas ceden y otras se escapan. Y estas, el 41% que declararon, se escaparon. Son de esos testimonios que tenemos de los 1.111, que la mayoría son de fuera, algunos son de dentro. Hemos analizado 47 países. Y los ejes de represión en función de los parámetros de los pactos internacionales de derechos humanos. Y lo que salen son estadísticas de represión terribles, de vigilancia de derechos sociales y pensamiento, identidad y circulación, explotación, acoso sexual, amenazas y violencia, falsificación de registros médicos, matriculación forzada, etcétera, etcétera. Las misiones de marineros también. En donde más afecta es en la explotación y en las amenazas, en la vigilancia, pero en otros campos, evidentemente, en MSC Cruceros, claro, no los tratan como los trata el jefe de misión de Cuba. Y hemos hecho un estudio adicional que remitimos al Comité de los Derechos del Niño, que era entre 191 testimonios de profesionales diversos, algunos no eran expatriados forzosos o desertores, ¿no? Tomamos una muestra muy grande y el 90% estuvieron entre 1 y 3 años en su última misión, el 76% fueron declarados desertores y sobre este eje nos basamos y empezamos a investigar de qué edades tenían sus hijos pequeños. El 83% eran menores con estas reparticiones de edades. La separación que tuvieron de sus hijos, el 41% no los ha vuelto a ver. El 40% estuvo de 1 a 5 años separado y el 19% ha estado de 5 a 9 años separado de sus hijos.
Javier, disculpe, no es que le quiera cortar, pero nos estamos excediendo del tiempo y va a haber una segunda ronda, entonces sí quisiera que en lo que queda, si pudiéramos... No me queda nada, ¿eh? me quedan 4-3 para transparencia, si quieres. Le voy a agradecer que cortemos aquí porque tenemos las otras personas también. Entonces, muchas gracias. Vale. Daría la palabra a Paula Abierta, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Soy Sofía Lobo de Aula Abierta y me acompaña el profesor Sergio Ángel, coordinador del Observatorio de Libertad Académica en Cuba. Denunciamos y rechazamos las violaciones periódicas a los derechos laborales y sindicales de los profesores universitarios e investigadores, quienes son expulsados de las instituciones por motivos políticos. Históricamente ha existido una política de Estado dirigida a la imposición ideológica, que sigue vigente en la actualidad, reflejada en las declaraciones de la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior en Cuba, Marta Mesa Valenciano, quien declaró en 2019 que el profesor universitario cubano debía impulsar la moral, los principios, la política y la ideología del Partido Comunista en Cuba, basada en lineamientos expresados por Fidel Castro en 1981. Como ejemplo de esta política, hemos documentado conjuntamente que al menos 32 profesores universitarios e investigadores han sido víctimas de despidos injustificados o ilegales. En al menos 46.8% de los casos documentados, hemos identificado violaciones al debido proceso en sede administrativa, donde un factor común ha sido no solo la arbitrariedad de la medida, sino que también han existido manifiestas irregularidades en la formación de los expedientes que tramitan la causa, y en el acceso por parte de las víctimas de dichos soportes, necesarios para poder tramitar con éxito sus pretensiones en vía judicial. El principio 8 de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria establece que la aplicación de procesos administrativos o disciplinarios sobre instituciones o personas en el ejercicio de la libertad académica deben darse bajo la aplicación de reglas mínimas de transparencia, debido proceso, garantías judiciales y no discriminación. Para finalizar, las afectaciones de los derechos laborales de los universitarios tienen un impacto directo o indirecto en otros derechos, pues repercuten negativamente en la enseñanza y el conocimiento que los profesores imparten en la universidad y obstaculiza la producción de información calificada basada en la ciencia, vulnerando el derecho humano a la libertad académica en su dimensión tanto individual como colectiva. Muchas gracias, le dejo la palabra al profesor Sergio Ángel. Gracias, Sofía. Sergio Ángel, coordinador del Observatorio de Libertad Académica. En contra del artículo 2 del convenio 87 de la OIT ratificado por Cuba en 1952 y del artículo 1 del convenio 98 de 1949, el gobierno de Cuba mediante un decreto ordenó la intervención de la Confederación de Trabajadores de Cuba y su sustitución por la Central de Trabajadores de Cuba Revolucionaria, llevando a que el entonces ministro del Trabajo, Augusto Martínez Sánchez, fuera investido de facultades para despedir dirigentes e intervenir sindicatos y federaciones. Desde entonces, los dirigentes sindicales han sido designados por el Partido Comunista. Basta citar a Ulises Guilarte de Nacimiento, actual secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, que no fue electo en competencia con dirigentes sindicales, sino trasladado de su función como secretario del Partido Comunista en la provincia de Artemisa para encabezar la comisión organizadora del 20º Congreso de la CTC. La Ley 54 de Asociaciones prevé la imposibilidad de registrar nuevas asociaciones si ya existe una con el mismo objeto social. Por ello, no es posible crear un sindicato por fuera de la Central de Trabajadores de Cuba. Y en esta central declara entre sus estatutos que se defiende la revolución, es decir, que sindicalizarse se convierte en un tema político y no laboral. El más reciente caso trabajado por este observatorio y próximo a publicarse es de Remy Ramsés Hernández Lois, instructor de arte que fue obligado a pedir la baja por negarse a pertenecer al sindicato de trabajadores de su centro de trabajo. La resolución 240 de 2007 del Ministerio de Educación Superior declara entre las conductas que se consideran faltas graves el manifestar conductas contrarias al proceso revolucionario. El informe 21 del OLA incluye el caso de Dayani Salazar Pérez, que fue forzada a pedir la baja de la carrera de ciencias médicas por no oponerse a firmar el reglamento del destacamento Carlos J. Finlay, acorde a esta misma resolución 240. El Observatorio de Libertad Académica ha documentado hasta la fecha 78 casos de violación a la libertad académica y derechos conexos en sus 21 informes publicados a la fecha. De allí se pueden destacar los casos de Dimas Castellanos, Enrique Patterson, Ariel Ruiz Urquiola, Omar Ruiz Urquiola, Noel Medina Hernández, Ana Meli Ramos, Julio Antonio Fernández, entre otros. Todos hostigados, perseguidos y en algunos casos expulsados por razones políticas e ideológicas de las universidades cubanas. Este observatorio pone a disposición sus informes y notas de prensa para demostrar que la persecución política e ideológica de estudiantes y profesores ha sido una política de Estado y la violación de los derechos laborales y sindicales
de profesores ha sido una constante desde la reforma de la enseñanza superior en Cuba en 1962, en donde se eliminó la autonomía universitaria. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. El tiempo que se ha excedido se descuenta del final, pero en todo caso, insto a mis colegas quizás a usar menos el tiempo de la comisión para poder escucharles. En primer lugar, le doy la palabra al vicepresidente y relator para Cuba, comisionado Estorval. Muchas gracias, presidenta. Muy buena tarde a mis colegas, relatores especiales y a todas las personas de la sociedad civil. Y quizá lo primero que quisiera destacar es que lo que hemos escuchado en la audiencia han sido situaciones realmente impactantes en cuanto a la anulación de las libertades básicas de las personas, de derechos inherentes a las personas que están generando pues una sistemática vulneración de derechos en la isla. Se hizo también una presentación donde pues se hace la denuncia respecto de cifras, datos, de en relación, digamos, al programa médico de Cuba. Esa información no la pueden hacer llegar a la Comisión Interamericana, ya que a veces por el tiempo de la audiencia no se permite pues completar toda la presentación. Y quisiera indicar que estamos nosotros en la comisión muy comprometidos con visibilizar las graves violaciones de derechos humanos. Así lo hemos hecho en diferentes comunicados de prensa, usando las plataformas sociales con el uso de tweet. Hemos tenido el apoyo también y algunos pronunciamientos de nuestra Relatoría Especial de Libertad de Expresión, especialmente porque muchas de las denuncias que hoy ustedes presentan en esta audiencia han generado pues manifestaciones de personas en Cuba. Se va a cumplir un año el próximo 11 de julio de la Gran Marcha, en la cual estamos viendo a casi un año condenas de 18 años, de 30 años, de 12 años de prisión por exigir pues un cambio de sistema, un cambio de régimen a una apertura democrática. Para que puedan respetarse los derechos humanos es necesario que exista una democracia, una institucionalidad democrática, y es algo que al no existir impide enormemente el trabajo de la comisión. Pues como ustedes bien saben, no se nos permite el ingreso a la isla. Hemos hecho nosotros, digamos, con nuestros instrumentos y de acuerdo a nuestras competencias, un trabajo en la medida de las posibilidades de otorgar medidas cautelares, de visibilizar esta situación, de ser una voz que dé apoyo a la enorme lucha que realizan las organizaciones que ustedes hoy representan y muchas otras personas que también se han acercado a la comisión o aquellas que están haciendo su lucha dentro de la isla. Entonces, yo quisiera pues reconocer y agradecer la información que se nos da hoy y reiterar el compromiso de que continuaremos con nuestra labor y aquellos datos, aquellas cifras que ustedes tengan que por alguna razón no se logren hoy exponer a cabalidad, no la pueden hacer llegar a la comisión y nosotros la analizaremos pues, y también actuaremos de acuerdo a los instrumentos que tenemos al alcance. Así que mi solidaridad y reiterar el compromiso de la comisión. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, vicepresidente. Comisionado Hernández, por favor. Gracias, presidenta. Y muchas gracias a todas las personas que han participado. Voy a tratar de ser extremadamente breve porque me gustaría escuchar en la segunda ronda la conclusión de algunas de las presentaciones que hemos venido escuchando. Y en mi carácter de relator para personas en movilidad humana, me ha llamado mucho la atención la presentación que ha hecho el señor Larrondo en torno a la situación de los médicos y de otros trabajadores que salen de Cuba y que se encuentran sujetos a una situación de extremada restricción de sus derechos, tanto en el país donde se encuentra como de su regreso a Cuba. Y ahí me gustaría muchísimo conocer un poco más en detalle. Hay una situación muy particular. Se nos ha dicho que son alrededor de 100 países que a lo largo de 57 años han recibido a médicos y médicas cubanas.
pero a mí quisiera saber cuál es el acuerdo previo que celebra el Estado cubano con los países receptores, porque me parece que también aquí hay una responsabilidad de los estados receptores para el respeto a los derechos laborales de los médicos que reciben. Y de entrada, sí, por mero instinto, me parece también que el personal cubano que está en esos países también debe ser protegido por la legislación local. De otra manera, estaríamos viendo una isla jurídica dentro de los países que reciben a los médicos, y esto me parecería preocupante. Un segundo tema que también quisiera conocer es si la situación de los médicos cubanos ha sido llevado a la atención de la Organización Internacional del Trabajo. Específicamente, saber si, por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical ha recibido alguna queja. Lo menciono porque el convenio sobre la libertad sindical es del año 1948. Entonces, muy probablemente, no lo sé, el Estado cubano es parte. Sé que esta es una pregunta que puedo googlear y responder, pero aprovechando aquí su presencia y el trabajo que han realizado, me ayudaría muchísimo para entender mejor de manera completa la situación del personal médico cubano. Gracias. Comisionado, por favor. ¿Le respondo o...? No, habla la comisionada. Okay. Y al final... Muchas gracias por la oportunidad para hablar, presidenta. Yo también pues quisiera agradecer de todo corazón a las personas que tienen la valentía de denunciar estos hechos en esta audiencia, que se suman a las flagrantes y desmesuradas violaciones de derechos humanos que venimos viendo en Cuba en las últimas décadas. Yo también quisiera pedir ampliación, así como lo hizo el comisionado Hernández, acerca de esta situación de los migrantes por la siguiente razón. Yo creo que hay problemas que la comisión puede abordar no solamente desde el punto de vista bilateral, que en este caso pues no hay una relación bilateral con Cuba que sea efectiva, sino regional. Y yo quisiera saber si en esos países de recepción de los, no solamente los médicos, sino los otros trabajadores, los marineros, etcétera, si hay alguna sensibilidad a estas vulneraciones de derechos de estas personas y de los familiares en Cuba, de tal manera que esos otros países puedan tener excepciones o mecanismos especiales para apoyarlos, por ejemplo, para recibir a sus familiares con visas especiales, etcétera. Yo quisiera saber eso y sobre todo si hay alguna sugerencia para que la comisión pueda quizás aproximarse a este problema desde un punto de vista más regional y estructural. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a Elena Costa de Cuido 60. Me llamó mucho la atención, me parece muy importante el tema de políticas de cuidado. Quería saber si en el análisis de estas políticas de cuidado también se había hecho un análisis interseccional para identificar otras, dentro de las mujeres que se dedican al cuidado, si había alguna circunstancia particular en este caso, ¿no? Estoy pensando en el tema más amplio, políticas de cuidado. Y en el caso de Prisoners Defender, Javier nos presentaba información muy interesante y me llamó la atención que se tipificaba, o sea, se ubicaba el tema del acoso sexual. Lo que me llama la atención es que no se han utilizado otras formas de violencia sexual, por ejemplo, la violación sexual, o cuál ha sido la definición de acoso que se ha utilizado, ¿no? Dicho esto, le daría la palabra a la relatora Soledad García. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias realmente a la comisión por otorgar esta audiencia. Muchas gracias también a todas las personas que han participado de la misma y al equipo de la Redesca por todo el trabajo realizado en su organización. Como saben, esta audiencia también tiene por objetivo recabar información a los efectos de elaborar un informe sobre derechos laborales y sindicales en Cuba que estamos desarrollando junto a la Secretaría Ejecutiva, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el liderazgo también del relator de país, el comisionado Estuardo Talón, y quería significar también el carácter, pues, pionero de esta audiencia, que según tengo entendido sería la primera que se celebra desde la Comisión sobre estos derechos en la isla, y en aras de ser breve, porque tenemos todavía algunas intervenciones que escuchar,
Me interesaría mucho que bueno, todos los datos que tengan, tanto las personas que están asistiendo a la audiencia, como aquellas que nos están siguiendo por redes sociales sobre estos temas relacionados con la vigencia de los derechos laborales y sindicales en la isla, pues nos los hagan llegar a los efectos de documentar todo lo posible que tiene que ver con este informe y también pues, poner de manifiesto la preocupación que tenemos desde Redesca, desde la Comisión, por esa situación, por la imposibilidad que tiene la población cubana de elegir un empleo digno de su libre elección y también el interés en saber más de algunas situaciones particulares. Se han detallado pues, algunos datos preocupantes en relación con la situación de los derechos laborales de las mujeres, con el aumento del mercado de trabajo informal y también cómo pues, los estereotipos raciales o de género influyen en la falta de acceso a empleo digno. Me interesaría también escuchar más sobre cuál es la situación de la ruralidad en Cuba en términos de derechos laborales, de la población campesina, de las mujeres rurales que hemos también tenido información que tienen una situación especialmente complicada en cuanto acceder a un empleo digno y, como no, también del sector de la cultura y de las artes. Lo dejo por acá, Presidenta, y nuevamente agradezco mucho estar presente en esta audiencia. Gracias. Le doy la palabra al relator Pedro Bacá. Muchas gracias, Presidenta. No, simplemente agradecer a todas las personas participantes por la información tan valiosa. Hemos tomado nota particularmente de lo que se ha expuesto con respecto a libertad académica y esperamos también que esto también sea de todo el provecho de nuestra colega Soledad García Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir a la Secretaría que sume estos minutos restantes al tiempo general que tenía Sociedad Civil. Vamos a seguir este orden, por favor. Primero, las personas que todavía no habían hablado en este orden, Carolina Barreto, ASIC y Race and Equality, cada una por 3 a 4 minutos. Luego le pediría a Javier, a Alain, y luego lo que queda lo dividimos, por favor. Entonces, Carolina, por favor. Hola, muchas gracias. Me han pedido que sea estricta con el tiempo, solo 4 minutos, porque ya no contamos con mucho más. Y yo no quiero ahondar en lo que ya han dicho mis colegas con bastante detalle. Solo voy a hacer 5 apuntes, ¿no? El primero, bueno, esta es una relatoría sobre derechos sindicales y laborales. Y aunque aquí ya se ha hablado de la Central de Trabajadores de Cuba, la verdad es que en Cuba no hay sindicatos. La Central de Trabajadores de Cuba es una organización gubernamental, como tal funciona, representa realmente al Estado. Si vamos a sus estatutos mismos, si hacemos una revisión, yo creo que es fácil darnos cuenta de que en realidad no es una organización sindical en sí mismo, eso se puede desmontar. Y esto tiene unas implicaciones gravísimas, porque en realidad deja a todos los trabajadores al desamparo, en el desamparo legal. Ellos no son capaces de defenderse, de organizarse, de pedir por derechos, no tienen esta capacidad. La Central de Trabajadores de Cuba tiene el monopolio, además, sobre todos los sectores, no hace ninguna diferenciación. Los médicos, por ejemplo, en sus misiones no pueden agruparse en un sindicato, porque supuestamente ya la Central de Trabajadores de Cuba los incluye a todos, y sabemos que los médicos pues, necesidades distintas a la de los profesores universitarios, que también son un caso particular, o a la de los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Que ahora están, ¿no? Los empresarios, los emprendedores, algo que el régimen ha incorporado en su retórica, y ninguno de ellos de manera particular, atendiendo a sus circunstancias particulares, se puede agrupar porque supuestamente ya está prohibido porque ya la Central de Trabajadores de Cuba lo incorpora. Entonces, este es un detalle importante. No existe realmente organizaciones sindicales en Cuba. La CTC es una organización gubernamental de más que no responde en esencia a lo que un sindicato es o debería ser. Esto es un señalamiento inicial que me parecía importante. Lo otro, bueno, hay algo en relación al trabajo también que es de carácter general y que ha sido parte de la política represora de los cuerpos de la seguridad del Estado, y es la amenaza constante, o sea, la pérdida laboral, la pérdida del trabajo en cualquiera de cualquier trabajo que se haga en Cuba, es si no la primera, la segunda cosa con la que la seguridad del Estado te amenaza
cuando se profesan ideas contrarias al oficialismo, sean de manera directa, indirecta, en determinados grados de confrontación gubernamental, la primera o la segunda, está tan inoculado socialmente que no necesita recibir la amenaza directamente de un agente de la seguridad del Estado en un interrogatorio. Está ya en los hábitos, en el lenguaje familiar, es parte de no hagas esto porque te van a botar del trabajo, ¿no? Y ha sido una constante así, la amenaza a la pérdida del trabajo es una de las primeras cosas, de métodos de coerción que mantiene a las personas sometidas a no tener opiniones contrarias a la opinión oficial. Y cuando digo opiniones, por supuesto también digo manifestación, cualquiera de ellas, ¿no? Otro aspecto yo creo a resaltar es, la situación, ya se ha dicho, pero lo vuelvo a decir porque yo también como estudiante y como profesora adjunta lo sufrí, el tema de los profesores universitarios es bastante grave. Y las expulsiones de los académicos o el acceso incluso a ser profesor universitario en función de esto, porque claro, implica la formación, es quizás de los que más me preocupa o de los más preocupantes, y también el ejercicio de la jurisprudencia, los fiscales, o sea, mientras más cercano estás al orden de poder, más inadmisible es cualquier opinión contraria. O sea, de ningún tipo, ¿no? O el atávico apego a la opinión oficial, ¿no? La explotación de las misiones médicas la iba a decir, pero creo que Javier Larrondo lo ha explicado con bastante detalle, solo resumir que son condiciones de explotación muy cercanas a una especie de esclavitud moderna, algo que creo no lo escuché que él mencionara, pero quizás sí, es que el Estado se queda con más del 50% del salario. Uh-huh. O sea, la retribución, no hay derecho a la retribución por el trabajo, o sea, le quedan migajas. El Estado se queda con la mayor parte y lucra con ello, porque como se ha dicho aquí, los ingresos por estas misiones de médicos, profesores o deportistas, entre otras, ingresa más al Estado que el propio turismo, ¿no? Entonces, y esas personas lo hacen por un porcentaje muy menor de su remuneración, o el hecho de que las empresas internacionales dentro de Cuba, cuando quieren contratar personal cubano, quien envía la lista, o sea, tiene que estar aprobado y hay un proceso de evaluación por las autoridades cubanas. No hay un proceso de contratación directa en ningún caso. Y los cubanos en ese sentido no tienen derecho a querer, por ejemplo, trabajar con... No, tienen que estar aprobados, pasa por un proceso de criba que hace el propio Estado. El ejercicio independiente de profesiones como la abogacía, la arquitectura, la ingeniería. El año pasado, en febrero de 2021, creo que fue el 10 de febrero, pero bueno, no recuerdo exactamente la fecha, febrero de 2021, se publicó un listado incrementado de todas esas actividades laborales a las que se les prohibía el ejercicio independiente. Creo que la agronomía también era una de ellas, o sea, solo por cooperativas se podía trabajar, digamos, la tierra, no se podía tener un emprendimiento. Y bueno, la abogacía en el marco de los juicios del 11J, del uso judicial, del punitivo, de la protesta, que todos los abogados tengan que ser licenciados y del Estado, también creo que es una cosa bastante denunciable, ¿no? Que en un país no puede haber abogacía independiente y que toda sea del Estado. Y bueno, quisiera finalizar con una recomendación, aunque se sale de... el tema de esta audiencia no es estrictamente derecho laboral o sindical, pero sí tiene que ver quizás para otra audiencia de derechos económicos con el hecho de que en Cuba hay un apartheid económico, de las tiendas MLC, el acceso a la alimentación, a los productos básicos es a través de una tarjeta en otra moneda que es distinta a la que los cubanos normalmente reciben su remuneración, que es el peso cubano. Son tiendas en las que hay que tener una tarjeta que es cubana, pero que tiene una moneda internacional, euros, dólares, y eso crea
una discriminación, una segregación económica importante, y no quería perder la oportunidad de mencionarlo, siendo esto una relatoría también de derechos económicos. Y bueno, yo soy historiadora del arte, intelectual, y también no quiero olvidar mencionar el tema de cómo afecta a los trabajadores de la cultura, especialmente a los artistas. Y bueno, creo que todos conocemos el decreto 349, el decreto 370, que afectaba a la creación de los creadores audiovisuales, y que ha sido en buena medida la razón por la que los artistas, la comunidad artística, se ha unido, no en un sindicato, pero sí en una comunidad muy cerrada, y es lo que ha hecho, al menos el impulso inicial de este nuevo ciclo de protestas a partir de lo que sucedió en 2018 contra el 349. El 349 venía, y lo resumo muy rápido, a lo que quería era controlar a los artistas y a la creación en sí misma, porque iba al núcleo, a la esencia de la creación. Los artistas también casi que tenían que tener un carnet, ser un artista certificado. Cualquiera que sepa un poco de arte sabe que la creación no puede hacerse por carnet, pero también preveía el cierre de estudios de artistas. Los artistas ni siquiera tenían el espacio de libertad de su propio estudio, ya no que se les prohibiera o no acceder a las galerías de arte o a las exposiciones, sino que en su propio estudio podían llegar y cerrar y prohibir la visita de cualquiera que se quisiera invitar. O sea, que iba directamente hacia la esencia de la creación en sí misma, y la resistencia a ese decreto ha propiciado o ha impulsado este nuevo ciclo de protestas que nos ha llevado a las protestas, a las grandes protestas de julio del año pasado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Le doy la palabra a Reisa Nequality y Javier Larrondo. Buenas tardes. Soy Joana Villegas. En nombre del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, agradecemos la invitación de la Comisión Interamericana para participar en esta audiencia con el tema la reforma del Código Penal y su incidencia en el derecho de asociación en Cuba. Queremos expresar que esta intervención se ha construido con los apartes que las contrapartes cubanas nos han hecho llegar como parte del trabajo de denuncia e incidencia que llevan a cabo diario en la isla. En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 148 de la Constitución, el 20 de enero de 2022, el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba propuso un proyecto de Código Penal para reemplazar la norma que estaba vigente, la ley número 62. El 14 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este nuevo Código Penal, que deberá publicarse en el registro oficial transcurridos 90 días desde tal fecha. Aunque el texto oficial definitivo no se ha publicado todavía, el proyecto que se conoce ha generado preocupación en Cuba al mantener un lenguaje amplio y ambiguo para tipificar delitos que históricamente el gobierno cubano ha usado de forma arbitraria para perseguir y criminalizar el ejercicio legítimo de derechos humanos, como las libertades de expresión, asociación y reunión. Específicamente sobre el derecho a la libertad de asociación y en respeto al tiempo que tenemos para el día de hoy, me referiré únicamente a dos de los artículos en los cuales se ve restringido este derecho. El artículo 274, tenemos que reconocer que en Cuba existe únicamente el registro de asociaciones afines al gobierno, como ya lo han mencionado varios de los panelistas. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Asociaciones, el Ministerio de Justicia es el ente encargado de autorizar la constitución de una asociación y puede negar tal pedido cuando considere que las actividades de la organización pudieran resultar lesivas al interés social. Con base en esta normativa, el Estado limita la inscripción de las organizaciones independientes de la sociedad civil que se dedican a labores como la promoción y defensa de derechos humanos. Como ya lo señaló Carolina, en el 2021, el Consejo de Ministros limitó aún más este derecho al crear una lista de actividades donde no se permite el ejercicio del trabajo por cuenta propia. En tal listado se incluyeron 124 prohibiciones, tales como actividades jurídicas, actividades de investigación, actividades de atención a la salud humana, actividades periodísticas y de otra índole. Esta situación se agrava si la leemos en conjunto con el artículo 274, numeral 1 del nuevo Código Penal, que sanciona con privación de libertad de 6 meses a 2 años y multa a los promotores, organizadores o directores de una asociación no autorizada para constituirse. El mismo artículo, en su segundo numeral, incluye una pena de 6 meses a 1 año y una multa también a todos quienes pertenezcan como asociado o afiliado a una asociación no autorizada para constituirse.
Finalmente, el tercer numeral de este artículo autoriza la imposición de sanciones accesorias como la confiscación de bienes. En lo que respecta al segundo artículo que mencioné, que es el 143, este artículo penaliza el acceso a recursos materiales y financieros de fuentes extranjeras o internacionales cuando el propósito, dice el artículo, sea sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Esta disposición preocupa porque históricamente el Estado cubano ha considerado la defensa y promoción de derechos humanos y la democracia como actividades contra el Estado y su orden constitucional. Los y las miembros de la sociedad civil independiente, incluidos activistas, defensores de derechos humanos, artistas, periodistas y sindicalistas independientes, han sido calificados como contrarrevolucionarios y han debido enfrentar hostigamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, sitiado de viviendas y malos tratos de manera recurrente. De hecho, esto ha sido motivo de preocupación de organismos internacionales y regionales como la propia Comisión Interamericana, que lo destacó en su informe de país sobre Cuba del año 2020. Por lo expuesto, queremos solicitar a la Comisión que requiera al Estado cubano la adecuación de su normativa interna a los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la garantía del derecho a la libertad de asociación, sin discriminación por motivos políticos o de cualquier otra índole. Además, se garantice el derecho a la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil independiente, permitiendo y facilitando su constitución formal y el acceso a recursos y financiamiento nacional e internacional, y se abstenga de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente por acciones legítimas como la defensa y promoción de derechos humanos. Ello incluye el cese de las hostilidades y obstáculos impuestos actualmente contra personas que intentan ejercer estos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Javier Larrondo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Termino que creo que eran dos o tres transparencias y nada más. El Estado agrava el problema, el trauma a los niños, porque es el Estado el que les dice a los niños que sus padres son desertores y traidores y no podrán volver a Cuba en 8 años. Y en la estadística lo que hemos encontrado es que agentes de la seguridad del Estado en el 36% de los casos son los que se lo dicen, los profesores en la escuela en el 23% de los casos, o personal del Partido Comunista y vecinos en el 12 y 10% de los casos respectivamente, y los niños que no han recibido esa noticia del Estado son solamente el 19%. Claro, esto provoca estudios científicos que se han hecho sobre esta materia, que hemos remitido un montón al Comité de los Derechos del Niño, provoca ansiedad, depresión, problemas de conducta, trastornos, menor coeficiente de inteligencia, obesidad, de todo tipo de problemas. Pero además, los padres, que la mayoría son médicos, nos confiesan que sus hijos tienen el 70% problemas emocionales, el 50% problemas físicos, psíquicos, el 26% mentales o cognitivos y el 21% físicos. Pero también los progenitores tienen dolencias. Y claro, la vuelta a Cuba de los desertores, además, es que no consiguen volver a Cuba dentro de los 8 años. Y de hecho, el 75% no han vuelto a entrar por miedo, temor, terror, porque existe toda una persecución. Y además, la situación en la que quedan es que están sin diploma en el exterior, el 66%, y sin pasaporte en el exterior, el 65%. Claro, les ponen una situación tremenda. Bueno, dejo mis datos ahí porque me gustaría ahondar muchísimo en las respuestas que me han hecho, y voy a ser muy somero. Simplemente comentar que gracias por las preguntas a Joel, a Carlos, a Yulisa. Con respecto a los convenios, sí, tenemos muchos convenios, efectivamente, y las condiciones son kafkianas, son nulos de pleno derecho. Algunas de las condiciones son tan violatorias de los derechos humanos. No las voy a explicar aquí, pero me gustaría entrar en detalle con ellos porque es tremendo. Claro, la Convención de Viena lo declararía absolutamente nulo de pleno derecho. Eso facilitaría que fueran enmarcados como trabajadores migrantes, cosa fundamental por el Pacto de Naciones Unidas con respecto a los trabajadores migrantes y aquel comité, porque ahora mismo ese comité no entra en la cuestión porque dice que hay un convenio, pero si el convenio es nulo de pleno derecho, no hay convenio. Y luego, respecto a la OIT, es muy importante, efectivamente, pero para denunciar hay que estar, la denuncia tiene que venir con un sindicato. Entonces nosotros tendríamos que llegar a algún acuerdo o interés, o generar interés en un sindicato para que nos auspicie el poner esa denuncia.
Y en ese sentido, cualquier gestión que pueda hacer la CIDH para que algún sindicato que esté presente en la OIT pueda ayudarnos sería fundamental, porque Cuba sí ha firmado los acuerdos básicos de la OIT. Con respecto a la pregunta de Carlos Bernal, los médicos no están protegidos internacionalmente, no lo están. Cuando salen al exterior, encima les cuesta horrores explicar lo que han pasado. Y además de la falta de documentación que tienen, su represión no es reconocida en muchos países. En España están dando asilo porque estoy involucrado yo en generar certificados constantemente para la situación. Y en Estados Unidos también están generando, digamos, facilidades, pero nos matamos a hacer certificados para demostrar cada caso y tal. Es un poco terrible. Con respecto a la pregunta de Yulisa Mantilla, el acoso sexual, efectivamente, la pregunta era somera, porque como le hicimos 160 preguntas y yo no podía esperar de 1.111 testimonios que me respondiera, la pregunta era, ¿he sufrido o he visto sufrir a mis compañeros acoso sexual, tal, tal, tal? Bueno, claro, hay que entrar en esa materia, porque sí, conozco casos de violaciones, tanto por agentes venezolanos como por cubanos, y en particular, uno de los casos que recuerdo que hablé con ella, fue vendida por el jefe de misión, sin que ella lo supiera, a un capo de la droga en Guatemala, y ella se dio cuenta de que había sido, digamos, intercambiada con un favor, y se escapó y, claro, lo pasó fatal, la pobre. Es un poco terrible porque tengo conversaciones con gente que ha sufrido demasiado. Bueno, con respecto realmente estas eran las preguntas, esas son las respuestas y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir todo esto. Muchas gracias. Elaine, por favor. Sí, hola, sí. Bueno, agradezco la... Perdón, Elaine Acosta. Y después, si okay. Quieres, Alay. Sí, gracias. Perdón, Alay. Sí, efectivamente, muchas gracias por la pregunta. Y la respuesta es sí, nosotros hemos hecho, y creo que es algo que incorporamos de manera muy sistemática, los análisis interseccionales en relación con las normativas, con las políticas y con las prácticas y los programas de cuidado existente en Cuba, y siempre miramos no solo de la perspectiva de las personas mayores, sino también de las cuidadoras y en general de las familias, y lo que podría decir muy brevemente es que lo que hemos visto es la configuración de un patrón de vulnerabilidad social que cada vez amplía más el ámbito hacia diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad, y que este patrón estaría conformado fundamentalmente por familias monoparentales con jefatura femenina, con familias fundamentalmente negras y mestizas, con familias, a propósito de los derechos laborales, sobre todo obreras con baja calificación y sobre todo que están presentes en el sector estatal, con familias que residen en los barrios periféricos más marginalizados y que en su mayoría son migrantes internos. Sobre ese tema, por ejemplo, hay ahí un gran foco de atención que me temo que debamos en lo adelante, porque los derechos tanto laborales como de otro tipo, los derechos sociales en general sobre los migrantes internos están siendo vulnerados sistemáticamente y son de los grupos en situación más precaria. Las familias que tienen, obviamente, algún componente, algún miembro en situación de privación de libertad, y las familias con hogares con presencia de personas mayores y personas en situación de discapacidad, que son cada vez más crecientes, o sea, alrededor de un 40% de los hogares cubanos tiene una persona mayor entre sus miembros, y además ha crecido la presencia de personas mayores, o sea, con hogares unipersonales conformados solamente por personas mayores, y esos también están en una situación todavía más precaria. Por lo tanto, como le digo, esta configuración de un patrón de vulnerabilidad afecta fundamentalmente desigualdades, o sea, o visibiliza desigualdades que afectan fundamentalmente a determinados grupos de población, como las mujeres particularmente negras o mestizas, las personas mayores, las personas en situación de discapacidad, y un grupo cada vez más creciente que lo abordamos hace un breve tiempo en Redesta, o sea, de personas en situación de calle. Muchas gracias. Le doy la palabra a Alain por un par de minutos, luego a Sofía López.
Sí, hola, bueno, voy a tratar de ser muy breve. Agradecemos, bueno, el interés que ha mostrado la comisión en este caso y apuntar varias cosas. Primero, respecto de la movilidad, bueno, yo creo que uno de los derechos que más se viola en Cuba es el derecho a acceder a la información y de tener una información fehaciente y certera. Eso hace que nosotros no podamos tener el conocimiento de bajo qué condiciones se establecen estos convenios. Como ya bien apuntaba Javier anteriormente, en muchos de los casos estos médicos no tienen ni siquiera una copia de estos contratos, que coincido con él también, son nulos por naturaleza, porque lo primero que hacen es violar los principios de irrenunciabilidad que rigen el derecho laboral. Y en este caso, creo que también existe una marcada responsabilidad de todos estos estados receptores de estos médicos, y que no solamente son receptores, sino que en muchos de esos casos también son de alguna manera partícipes de estas violaciones. Acabamos de ver hace poco tiempo cómo 17 médicos cubanos fueron retenidos en la frontera de Venezuela por miembros de la seguridad del Estado cubano que estaban actuando en un lugar donde no tienen ningún tipo de competencia. Y esto fue permitido por las autoridades venezolanas. Lo mismo sucedió ahora hace poco con dos deportistas del equipo sub-23 de béisbol de Cuba en el Estado de México. Pero la violación al derecho a la movilidad en Cuba no solamente se ve en estos grupos directamente, sino que también afecta al resto de las personas. Hemos visto cómo cualquier persona en Cuba, bajo esta supuesta modalidad de regulación, se le impide el derecho a esta movilidad. Y lo más complicado de todo esto es que en la mayoría de los casos no se cuentan con recursos efectivos para poder hacer valer estos derechos. En Cuba, a día de hoy, prima lo que se denomina silencio administrativo, donde las autoridades hacen, y valga la redundancia, este silencio administrativo por tiempo indeterminado, sin que las personas tengan cómo poder defenderse de esto. Y esto atañe no solamente a la movilidad, sino también atañe a todos los derechos laborales, a las libertades académicas. Tenemos que partir de la base de que nuestra legislación es una legislación donde el propio ente regulador, el gobierno en este caso a través del sindicato, es juez y parte, es quien sanciona, es quien conoce los recursos y es quien falla o no, por lo general denegando el derecho a los trabajadores. Entonces yo creo que esto es algo que debemos tener bien en cuenta y que pone al descubierto la importancia que tiene la falta de estos recursos efectivos para hacer valer los DESCAS en Cuba. Muchas gracias. Sofía, por favor. Muchas gracias. Quería hacer un comentario complementario en relación al interés del relator Vaca con respecto a la libertad académica y su relación con los derechos laborales. En este sentido, es importante comentar el caso de Ariel Ruiz Urquiola. Fue investigador del Centro de Investigaciones Marítimas de la Universidad de La Habana y fue despedido en el 2016 por publicar una tesis doctoral donde cuestionaba la política medioambiental del gobierno cubano. Esta publicación ocasionó una crisis para las ganancias económicas del Estado con respecto a la pesca de recursos amenazados, según la legislación conservacionista internacional. Su rol de universitario crítico lo convirtió desde entonces en un blanco del Estado y fue víctima, posterior a su despido, de constantes represalias, como por ejemplo haber sido privado de libertad en el 2018 y por recibir represalias específicas por el hecho de formar parte de la comunidad LGBTI y defender los derechos del colectivo. Además, tenemos el caso del profesor René Fidel González García, quien también era profesor de la Universidad de Oriente en Cuba, y fue despedido en el 2016 por haber publicado un ensayo donde realizaba críticas sobre la realidad política, social y económica en Cuba, que según los directivos de la Universidad de Oriente, creaban confusiones por un carácter ambiguo y poco esclarecedor. A pesar de que el profesor pertenecía al Partido Comunista de Cuba, la universidad consideró que este profesor generaba una incidencia negativa en la formación de los profesionales tenía un impacto negativo en el colectivo por estar firmemente comprometido con la revolución. Estos son algunos de los 32 casos. También tenemos el caso de Omar Isabel Ruiz Urquiola, Dimas Castellanos, Ana Meli Ramos, José Raúl Gallegos. Y esto forma parte de algunos de los 32 que hemos documentado hasta ahora entre Habla Abierta y el Hola. Y esto nos motiva a resaltar el rol de los universitarios críticos como un grupo que requiere una protección especial, particularmente en contextos autoritarios o en dictaduras, por la situación de vulnerabilidad que les expone el hecho de participar en la producción de conocimiento científico crítico, lo cual los hace más propensos a ser víctimas de constantes ataques y represalias por parte del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos terminando la audiencia. Quiero agradecerles de manera muy especial por la información que nos están dando y también por el trabajo que hacen constantemente. Creo que más allá de las circunstancias particulares de Cuba, es muy importante esta información que ustedes nos dan, que se quede en esta audiencia, que se pueda visibilizar para seguir trabajando en estos casos particulares. Quiero agradecerle a la relatora Soledad García Muñoz y al relator para Cuba, que coordinaron esfuerzos para hacer esta audiencia tan importante, tan necesaria, porque nos permiten ver desde políticas de cuidado, libertad académica, más allá de los cuentapropistas y más allá de todas las circunstancias que ustedes han planteado. En el caso concreto de lo que planteaba Javier de Prisoners Defenders, yo sugeriría que las investigaciones para él y en general incluyan el término violencia sexual, porque ahí se puede incluir todas las otras formas de todas las formas, no solamente acoso sexual, sino también violación sexual, que creo que es muy importante visibilizarlos. Y cierro esta audiencia, como les digo, un agradecimiento también al equipo, un agradecimiento a ustedes y un mensaje para todas las personas cubanas, estén o no en Cuba, hayan tenido que salir, no hayan podido quedarse, un mensaje de esperanza. La Comisión Interamericana les viene acompañando siempre y así seguirá haciéndolo. Muchas veces nos dicen qué más podemos hacer y estamos haciendo todo lo que podemos desde nuestros mecanismos de monitoreo. Poner a Cuba en el capítulo 4B no es solamente algo simbólico, es simplemente la visibilización ante los estados, ante la región y ante el mundo de la situación que se vive en Cuba y su voz, su trabajo, su presencia, los riesgos que ustedes mismas están sufriendo forma parte de ese compromiso y de esa lucha por los derechos humanos. La Comisión Interamericana les expresa su profundo respeto, les expresa su solidaridad y su profundo agradecimiento. Ustedes están haciendo historia y están, como se dice, del lado correcto de la historia. Muchísimas gracias por esto. Declaro cerrada la audiencia. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Presidenta. Y a todas y a todos. Buenas tardes.